Dios me les bendiga, saluditos a todas, le habla Tamara. Quiero enseñarles mi compra de CVS y la tienda Dial. Yo no tenía traquear bots, nada, yo entré con cero. Estaba chequeando todas las transacciones que ustedes postearon en sus videos. Empecé comprando esto con el cupón de $10. Por eso yo pagué. El total eran 99 centavos más el tax, 1.97. Y me devolvieron $5. La hice dos veces, con la tarjeta mía y con la otra tarjeta que yo tengo. Me devolvieron, empecé con $10, 5 en una tarjeta y 5 en otra. En el CVS donde yo voy, hay muchas cosas en clearance. Muchas, pero muchas cosas, pero para todas esas cosas yo en sí no tenía cupones. Pero esto, yo no tenía cupones para esto, pero esto está a 1.12. Mire, entonces yo cogí esto, estos están a, creo que a 1 y pico, y estos me salieron, el precio de estos están a 2.49. Y los otros están a el, este está a 1.12, no, este a 1.37 y este Secrets a 1.12, pero solamente quedaba uno. Lo que hice fue, empecé y compré el Glade, encontré 4, para cada uno tenía cupón, tenía los cupones pegados. Y yo tenía un cuponcito que yo había encontrado en Walgreens y metí este Tide. Así fue como hice la transacción. Recuérdese, solamente tenía $5 empezando. Esta es la transacción. Ahí está el Tide, 1.50, 5.97, ahí está los Glade. Ahí está. Yo no tengo el cupón de $4 como ustedes lo ponen. Ahí está, $4, 5, 5 y 1.50. ¿Por qué se ve así? Porque él metió los cupones manual. Yo lo estaba haciendo en el cajero automático, no querían escanear, y lo que hace es que cuenta los cupones y le pone el precio. El total eran $14.44 más el tax, 15.72. Mi esposo no le gustó mucho esta transacción porque él dice que es mucho dinero, porque como yo no tengo así como ustedes que tienen el cupón de $4 más el tracker box, pero ellos me dieron mis $10. Mis $10 no me la dieron en una tarjeta como la que ustedes tienen, me la dieron así. Yo le pregunté a él que si estas eran las únicas tarjetas que él tenía y dijo que sí, que ahí estamos, ahí están estas tarjetas, no las que ustedes tienen que son rojitas y verdes. Y yo, bueno, pues, me conviene mejor porque yo tenía que comprar otras cosas como el papel de toilet, porque en el principio él no me dejó usar esta tarjeta porque él dice que se activaba en 45 horas. Y yo dije, no puede ser, porque las muchachas las usan en el instante. Y el propósito era, pues, pagar con esta tarjeta otras cosas que yo iba, otra transacción que yo iba a hacer. Pero no se pudo. Yo dije, bueno, paro aquí porque si no voy a gastar un dineral en CVS. Lo único que hice fue, lo único que pagué de mi bolsillo fue esto. Esto está también a 1.12. Estos sprays tenían un pili aquí al frente de $2, pero el pili no es para esto, es para una rasuradora. Lo que hice fue, aquí está. Déjame ver. Ok, yo compré, ok, ve, aquí está los 13 men están en liquidación, por lo menos en el mío está en liquidación. Fui a buscar otras cosas y no estaban, 2.47, ahí están los desodorantes a 1.37, si usted tiene cupón, aprovechalo, por si acaso están tu de estos. Y 1.12 los Secrets. Esos son de los buenos. Estos no son de los que son unos compras en familia. Estos son de los buenos. Ahí le puse los cupones, ¿ves?
Él lo marcó así, los cupones 3.50, un cupón de 50 centavos, y ahí puso el scratch box que yo tenía de la otra tarjeta. El total eran 2.78 más un tax de 1.5, pagando 3.83. En CVS no me salen también las cosas. Yo necesitaba obligado papel de toilet. Yo dije, vamos a ver cómo yo lo hago. Yo lo que hice fue, me fui para Dial, y en Dial conseguí estos jabones con el cupón que vino, comprando 3 y un peso off. Aquí compré 18. Lo que yo hice fue, como él no me dejó usar la tarjeta, yo tenía que comprar esto. Compré esto y compré esto, que solamente era la única que había, y el cupón era de $2 y me daba como un peso extra para, por lo menos, para pagar esto. Ok, yo le dije a la muchacha, y este listi, yo le dije a la muchacha que chequeara mi tarjeta, a ver si servía, y efectivamente la tarjeta sirvió. No sé por qué él no me la dejó usar. Aquí está el recibo de Dial. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paquetes de jabones. Ahí le doy todos los cupones. Ahí no salió nada de mi bolsillo. Con los mismos $10 que yo me dieron en CVS, pagué esto. Ahí está. Ahí está. El total eran 17, 18.51, y yo le pagué 3.51 con la tarjeta. Mírenlo aquí. 3.51 con la tarjeta. Yo no pagué nada por eso. Es como si lo que me devolvieron en CVS lo pagué aquí. Entonces me fui para Walgreens a buscar las cremas. Dial no había ni una. Lo que hice fue, con esa misma tarjeta, yo dije, espérate, yo no voy a usar más dinero de mi bolsillo. Aquí está. $5, un peso del libro. Ahí fue, 4.44, y se lo pagué con la tarjeta. Y aquí paré. Yo dije, bueno, aquí paro, no voy a cuponear más nada. Esta fue la tarjeta que me dieron en CVS de los $10. Pago 15, pago 16 en esa transacción. 15.78, y me devolvieron 10. Con esos 10 pesos pagué la transacción, los taxes. En sí esto fue cero, solamente tax. Lo que pagué fue por aquello, porque yo no tenía cupón para eso, y por el papel de toilet. Más nada, yo dije, no voy a cuponear más nada, porque si no, mija, me envuelvo y me quedo, como uno dice, pelada. Esto fue lo que pude conseguir. Dios me les bendiga. Esta es mi compra. Bye.